Bienvenidos y bienvenidas a Aprendete a Leer. ¡Hola, Luqui! Hola, Belu. Hola, chicos. Hola, chicas. ¿Cómo están? Yo estoy súper feliz porque hoy empezaron las vacaciones. ¡Y me voy a la casa de mi abuela! ¡Vacaciones! ¡Sí! Pero, Luqui... ¿Qué? Me parece que te estarías olvidando como de algo. No. Tengo la virome, tengo el alcohol en gel, tengo un libro, tengo mis anteojos, mi llave, el barbijo, que es fundamental. No me olvido nada. ¿Seguro? Sí, sí. ¿No te estás olvidando de nada, nada, nada muy importante? Ay, Belu, me agarró la duda ahora. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece, niños y niñas? Si la llamamos a la seño para que no le haga acordar a Luqui de qué se está olvidando. Ah, de eso no me olvido. Sé que hay que agarrar el libro mágico, sí. Decir tres veces la palabra seño. Así es. Y ella aparece en un truco de magia. Así es. Nos ayudan a contar hasta tres y decimos tres veces seño. Eso, mucha energía, concentración. Mucha. Uno, dos, tres. Seño, seño, seño. Oh. Hola, seño. Hola. Bienvenida. A la orilla de una zanja. Caso viva una naranja. Qué coraje, qué valor. Hola, chicos, hola, chicas, bienvenidos, hola, Lucas, hola, Belé. Hola, Seño, hola, Elé. Hola, Elé, ay, qué lindo que está Elé, Seño. ¿Por qué será que está así Elé? Está preparado para las vacaciones. Estamos sí, de vacaciones. Estamos muy felices porque estamos de vacaciones. Niñitos y niñitas, comenzamos las vacaciones. Pero, ¿qué estaban haciendo? Me voy de viaje, Seño, me voy a la casa de mi abuela unos días porque la extraño un montón. Sí, señor. Yo le decía a Luqui que lo teníamos que llamar porque me parece que se está olvidando de algo muy, muy, pero muy importante. Y no sé qué es, señor. Así es, Lucas. Es muy importante lo que te estás olvidando. Y se me ocurre una idea para que te acuerdes. ¿Cuál? ¿Una idea? Vamos a lavarnos las manos. Ah, sí, qué sí, bueno. Sí. Hay que lavarse las manos porque nos estamos cuidando del coronavirus. De eso era sí. Lo que te estabas olvidando, Lucas. De eso muy, pero muy importante, Luqui, que no podemos salir de nuestras casas. Pero yo la extraño, mi abuela, señor. Ay, sí. Pero ¿saben qué? Aunque no podemos salir de nuestras casas por cumplir la cuarentena, que nos estamos cuidando, igual estamos de vacaciones. Igual vamos a divertirnos y a jugar con nuestra imaginación desde casa y nosotros desde acá. Sí, sí, qué sí. ¡Qué buena idea, Seño! ¿Pero qué le parece si antes de empezar a jugar, nos vamos a lavar las manos? Sí, por supuesto. Vamos a lavarnos las manos con un video de la Seño Analía y ya volvemos. Lavarse las manos es muy importante para el cuidado de nuestra salud. Para poder recordar los pasos del lavado de manos, inventé un juego con las palabras. Primero, mojo las manos. Después, coloco jabón y los animales salen a pasear. 5 caracoles, otros 5 más. Una mariposa vuela sin cesar. Y las hormiguitas en fila se van porque el oso hormiguero las quiere atrapar. Este paseo vuelve a comenzar cuando lavo mis manos. Lo escucharás. Se repite 2 veces y ya está. A enjuagar, manitos limpias. Y a secar. Ahora a jugar con las palabras y las manos para recordar. Con las manitos limpias les digo hasta la próxima. Tenemos las manos limpias, limpísimas, limpisísimas. Recuerden que con la ayuda de un adulto pueden ingresar a nuestra plataforma que es www.l.chaco.gov.ar. Van a encontrar muchísimos contenidos, juegos, actividades, un montonazo de cosas. ¿Listo? De todo. De todo. De todo. De todo. Ah, tiene una mochilita, Elé. Y tiene unos anteojos, qué pituco. Anteojos. Vino de vacaciones, Elé. ¿Y qué tiene en la mochilita, señor? En esta mochilita, Elé trajo un montón de juegos, canciones, adivinanzas, sí. Un montón de actividades y propuestas para divertirnos en estas vacaciones de invierno. Qué lindo que haya traído juegos, Elé, para poder aprovechar estas vacaciones y jugar juntos y juntas. Muy bien. ¿Y saben una cosa? A pesar de que tenemos que estar en casa, en nuestros hogares, hoy
la tecnología y los medios de comunicación nos ayudan a sentirnos cerca de las personas, de nuestros seres queridos, familiares, amigos, amigas, de nuestras seños. Claro. Porque podemos seguir comunicándonos aunque estemos de vacaciones. Claro. ¿Y ustedes conocen algunos medios de comunicación? Yo conozco el celular, que es el más común y frecuente, la computadora. Sí, yo hago un montón de videollamadas con mi papá, con mi hermana, con mi mamá, seño, porque están todos medio lejitos. Bien, y también todas las fotos y videos que nos mandan en su celular, acá, nosotros, al programa. ¿Que dónde nos pueden mandar? A @elechaco, estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Muchos amigos y amigas nos están mandando un montón de videos y fotos. Hoy traje una propuesta para jugar y divertirnos con el lenguaje, con la comunicación. Vamos a descubrir maneras divertidas de comunicarnos. ¿Qué vamos a necesitar? Rollitos, los tubitos de papel higiénico o de servilleta de papel vacío. Recortes de cartulina o papeles en desuso que podemos reciclar. Y crayones, lápices, fibras, fibrones, lo que tengamos en casa para dibujar en esas tarjetitas. Perfecto. Ahora sí, vemos el micro de la seño a Abril. Buscamos los materiales, vamos a un recreo y ya volvemos con Prendete Ale. Érase una vez un pequeño cocodrilo al que no le gustaba nada, pero nada, el agua. Él quería jugar con sus hermanos y hermanas, pero todos estaban ocupados aprendiendo a nadar y a bucear. Y a nuestro cocodrilo no le gustaba para nada bucear, y mucho menos nadar. Lo que en realidad le gustaba era subirse a los árboles, pero a nadie más le gustaba. Al no tener con quién jugar, se sentía muy solo, de modo que el pequeño cocodrilo tomó una decisión. Se preparó y dijo: a las una, a las dos, a las dos y medio y a las tres. ¡Splash! ¡Cluc, cluc, cluc, cluc! ¡Socorro! Pero entonces sintió algo extraño. La nariz le empezaba a picar, y el picor crecía y crecía y crecía, hasta que ¡achís! A este cocodrilo no le gustaba el agua, porque no era un cocodrilo. ¿Saben qué era? Era un dragón, y este dragoncito no había nacido para nadar. Había nacido para echar fuego, y también para volar. Colorín colorado, este cuento de nuestro dragón ha terminado. Seguimos con Prendete a Ley. Espero que tengan los materiales que hayan invitado quienes están con ustedes para hacer la actividad que propone hoy la Seño Patri. Acá estamos. Los rollitos vacíos, el pegamento. Podemos forrarlos, podemos pintarlos, podemos dibujar, podemos pegar figuritas, decorar como más nos guste nuestros susurradores. Susurradores. ¿Querés pegarle las figuritas, Lucas? Perfecto, yo con el E voy a cortar las figuritas. Muy bien. Seño. Mientras yo le voy a contar a los niños y a ustedes también que hay otro medio de comunicación muy pero muy importante, sobre todo para las zonas más alejadas de nuestra provincia, donde la conectividad no llega. Y es la radio. La radio. La radio. La radio. Que aparte de comunicar, de informar, permite a toda la comunidad participar. ¿Y saben una cosa? Ahí cuentan historias, vivencias, experiencias. Toda la comunidad participa. ¡Qué lindo, seño! Y hay seños que hacen radio. ¡Ah!
Sí, a Elena parece que le gusta eso. Cuentan cuentos, canciones, adivinanzas, juegan y toda la comunidad participa. Y las seños pueden mantenerse en contacto con sus niñitos y niñitas. Y eso ayuda al vínculo, que es muy importante, sobre todo en esta época que todos estamos alejados de nuestros seres queridos. Claro, y que extrañamos mucho. Y se extraña mucho. Muy, muy importante el poder comunicarnos, preguntarle al otro cómo se siente y contar nosotros cómo nos sentimos. Escucharnos. Escucharnos. Muy bien, Lucas. ¿Y terminamos los susurradores? Miren, acá tenemos unos hechos. Porque el tiempo en televisión corre muy rápido. Vuela. Ay, a ver. Vuela, vuela. A ver, qué hermoso que quedó tu susurrador, Lucas. Me encanta. ¿Te gusta el E? Me encanta. Muy bien el E porque le estuvo ayudando a Belu. Sí. Señor, ¿y para qué son los susurradores? Miren lo que voy a hacer. Yo sé un trabalenguas. Escuchen con atención, Cucharita, cucaracha, cucharón. Cucharita, cucaracha, cucharón. Ay, a ver si me sale. A ver, Lucas. Cucharita, cucaracha, cucharón. ¡Ay, bien! Ahora, a ver los niños y niñas si les sale. Cucharita, cucaracha, cucharón. ¡Ay! ¿Le habrá salido? Hay que practicar. ¿Le habrá salido? ¿Y qué más? A ver, ¿se le ocurre algo más que podemos decir? Yo me sé. A mí me encantan las adivinanzas y me sé una. A ver, cómo era. ¿Qué animal tiene más dientes? Ya sé. ¿Quién? El cocodrilo. Para mí también es el cocodrilo. ¿Sí? Sí. ¿Vos, Ele? ¿Algo querés decir? ¿El cocodrilo? ¿No? El ratón Pérez. ¿Cómo no se me ocurrió? ¿Y vos, Lucas, qué se te ocurrió? Yo me sé también una adivinanza, un chiste, depende cómo uno lo tome. A ver. ¿Cómo hace el tomate cuando estornuda? No, ni idea. ¿Vos, Ele? A ver. Por más ahí. Más o menos. Más o menos. A ver. El tomate hace... ¿Qué? Estornudo en el codo. Claro. Muy bien. Cuidarse sobre todo. Muy bien. Y así podemos jugar con nuestra familia cuando hacemos llamadas, videollamadas o con los que estamos compartiendo nuestra cuarentena. Es una manera divertida de comunicarnos. Porque es muy importante hablar sobre cómo nos sentimos, qué nos pasa, qué queremos y escuchar a los otros y a las otras. Claro. Y como estamos hablando justo sobre lo que sentimos, ¿se acuerdan que habíamos aprendido sobre las emociones y la importancia de expresarlas? Sí. Acá tenemos una tarjetita. Miren esta. ¿Qué será que es? De triste. ¿De miedo? De miedo. Me parece que es de miedo esa. De miedo. Y yo voy a contar una experiencia que a mí me dio miedo. Y fue cuando yo me enteré del coronavirus. Me dio pero mucho, mucho miedo. Pero después cuando empecé a aprender, a informarme gracias a los medios de comunicación, me tranquilicé. Porque aprendí a cuidarme y a cuidar a los demás. Entonces ahí me calmé. Claro. ¿Quieren agarrar ustedes una tarjetita? A ver ¿qué yo voy a agarrar esta. Esta me hace acordar, esta tarjetita de enojo me hace acordar mucho a cuando yo me enojé un montonazo porque no me salía el truco de magia y se me caía el gorro de maga y me enojé un montonazo. Y después, ¿cómo hicimos para calmar toda esa emoción? ¿Te acordás, Belu? Sí, es verdad. Fue con una canción, me parece. Con una canción y compartiendo con los demás lo que sentíamos. Claro. Y empezamos a jugar y el enojo poquito a poco se fue. Sí, es verdad. A ver, sí. Lucas. Oh. Yo encontré una carita que está triste, señor. ¿Qué te pasa, Lucas? Contame por qué estás triste. ¿Y por qué? Yo pensé que podía ir a visitar a mi abuela, de paso visitar a mis primos y a mis tíos, pero no puedo, señor, por el coronavirus. Pero podemos igual mantenernos en contacto a través de las llamadas, las videollamadas, conferencias
y así sentirnos acompañados, sentirnos cerca de nuestros seres queridos. Y podés jugar con la abuela cuando la llames. Con los susurradores que hiciste. ¡Qué divertido, Luqui, jugar con tu abuela! Y le cuento chistes, adivinanzas, o le puedo contar un cuento también a mi abuela. ¿Le puedes contar la adivinanza al ratón Pérez? Así es. Esa que aprendiste, justo. Y miren la otra que tenemos acá. ¡Ay, esa es la de contento! Esta es la que más me gusta hoy, que estamos muy felices. Yo estoy muy feliz de estar acompañándolos desde acá y pasar unas vacaciones muy lindas. Sí. ¿Y ustedes? También. Yo estoy muy, 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 muy feliz porque me encanta venir a estar acá, estar con los niños y las niñas, poder compartir y aprender cosas. Me encanta. Muy bien. ¿Y para despedirnos? Sí. Tenemos una canción de las emociones. ¿Qué les parece? Bien. Buenísimo. Le pedimos sonido y música a mi corazón. Es como una casita. Muchas emociones guardo en una cajita. Hay alegría, enojo, miedo, tranquilidad y la tristeza. Poco a poco se va. Si estoy contento, brinco, brinco y aumento. Si yo me enojo, pataleo y me cojo. Si tengo miedo, no quiero ni salir a jugar. Me calma la tranquilidad. Mi corazón es como una casita. Muchas emociones guardo en una cajita. Y si tú quieres y puedes, las vuelves a contar, la 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 la. ¡Qué lindo! ¿Les gustó? Gracias, señor. Muy bien. Me encantó. Yo con esta canción me despido de los niñitos y las niñitas. Felices vacaciones, que disfruten en familia y con todos los que están pasando la cuarentena en casa. Muchísimas gracias, señor. Y me despido de ustedes. También muchas felices gracias. Vacaciones, que pasen hermoso. Le manda muchos besos. Ele, un besito para vos también. Y recuerden que todas las actividades, los juegos y todo lo que estén haciendo durante esta cuarentena lo pueden compartir con nosotros y nosotras en nuestras redes, que es @elechaco. Nos encuentran en Twitter, Instagram y Facebook. También les recordamos que tenemos la plataforma educativa ELE ingresando en www.ele.chaco.gov.ar, donde también encuentran clases, actividades y juegos para seguir aprendiendo. Y ahora también tenemos ELE Móvil, que es la aplicación para dispositivos Android, tablets o teléfonos celulares, que la pueden descargar de forma gratuita y ahí también encuentran todo lo que damos acá y un montón de actividades más. Y ahora nos vamos a un micro de nuestro amigo Bastián, que nos mandó a nuestras redes, como dijo Belu. Chau, señor. Chau, señor. Chau, nos vemos en el próximo programa. Hola, soy Buster. Hoy les enseñaré al Madu Robot. Ustedes tienen que poner dos brazos al costado para que fuerte sea. Después tienen que poner uno arriba y ponen un coso adentro. Más tarde y después tienen que ponerlo los brazos re fuertes. Disculpa, ay mamá, creo que las piernas es el punto débil. Esperen, chicos, y ya está. Cuando tienen una cabina, si ustedes quieren poner ver más videos de esto, sigamos mañana y les mostraré otro video el día cuando aprenda. Comprendete
AL estamos súper, archi, mega emocionados y emocionadas porque tenemos un invitado especial, ¿no es cierto, Luqui? Un invitado súper especial que nos trae mucha alegría y juegos. ¡El Payaso Libre Domínguez! Hola Belén, ¿qué tal? ¡Qué alegría! ¡Bienvenido! Muchísimas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, estoy muy contento. Estoy súper feliz y vine para jugar un montón. Eso, porque empezamos las vacaciones y tenemos muchas ganas de jugar. Sí, ¿qué? Sí, a jugar y a prepararse, que se vienen un montón de sorpresas. Así que, ¡un montón de sorpresas! ¡A preparar el cuerpo! ¡Eso! Preparando ¿cómo el cuerpo? ¿Vamos a preparar el cuerpo? Ponemos las manos hacia adelante. Manos hacia adelante. Movemos los deditos. Movemos deditos. Eso, ahí va queriendo, ahí va queriendo. Codos, le agregamos los codos. Le agregamos los hombros. Hombros. Los hombros. Las caderas. Las caderas. Hacia abajo. Hacia abajo. Más abajo. Más abajo. Más abajo. Eso. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Eso. Ahora aflojamos la lengua. La lengua. Seguimos con el cuerpo, no se olviden, por favor. Ahora más rápido. Ahora lento. ¡Fuertes esos aplausos! Muy bien. La energía del cuerpo ahora. ¡Qué bueno es despertarlo así como con todo eso, ¿no, Luqui? Con todo el mundo. ¿Ele? ¿Le gustó? ¿Te gustó? Perfecto, perfecto. Ele está como mirando así de reojito. Fanchi. Y ahora les voy a mostrar un juego que traje. A ver. A ver. Permiso, Lucas. Pase. Esto lo pueden hacer en su casa. Con un poquito de detergente, con un pequeño alambre en forma de aro y con muchas ganas. A la cuenta de tres, les voy a mostrar burbujas gigantes. Contamos todos y todas. Burbujas gigantes. Pues gigantes. Uno. Dos. Tres. ¡Wow! ¡Fuerte esos aplausos, por favor! ¡Qué enorme esa burbuja! ¿Qué les parece? Y en su casa pueden hacer chiquititas, grandes, medianas, de todos los tamaños para jugar con todos los que están en la casa. ¡Claro! ¿Preparados? ¡Burbujas! ¿Y saben? ¿Qué? A veces las burbujas se hacen materia. Se hacen gigantes. Se hacen enormes. Y podemos jugar mucho más con ellas. ¡Burbujas enormes! ¡Toma, abuelo! ¡Qué gigante! ¡Toma, abuelo! ¡Wow! ¡Es muy gigante, Luqui! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Eso! ¡Ay, me hace como flotar! ¿Viste? ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué pasa? ¡Pasa! ¡Bola! ¡Pasa, bola! ¡Se va, se va, se va! ¡Eso! ¡Ay, qué gigante! A prepararse y a jugar en la casa, todo el mundo con burbujas gigantes. ¡Qué divertido esto! ¡Sí! ¡Casi se fue lejísimo! ¡Casi se fue, se fue, se fue! ¡Eso! A prepararse, a seguir jugando en estas vacaciones. ¡Qué divertido! ¡Me encanta esto! ¡Qué divertido, Belu! ¿Sabes para qué? ¿Para qué? Para que los chicos y las chicas se filmen, se saquen fotos y suban a las redes, que son arroba LChaco. ¡Eso! Nos encuentran en Twitter, Instagram y Facebook. ¡Así es! ¡Muchísimas gracias! ¡Nos divertimos un montón!
Muchísimas gracias, Libre Domínguez. Chau, 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 chau. Gracias, chau. Gracias. Gracias por invitarme. Chau, chau, chau. Hasta la próxima función. Chau, eso. Chau, chau. Y nosotros nos tenemos que despedir. Hasta el próximo programa, pero nos quedamos viendo un micro de Aranza que nos mandó a nuestras redes. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Chau, chau! Hola, somos Aranza. Voy al jardín 134, tengo 5 años. Y hoy les voy a contar el cuento del patito feo. Había una vez una pata que tenía huellas. Y después nacieron los patitos y uno era diferente a sus hermanos. Y en la granja todos le decían el patito feo. Y él se sentía muy triste. Y entonces llegaron unos cazadores y le atraparon a la mamá y a sus hermanos. Y después fue a la granja, le preguntó a la gallina y la gallina le preguntó que ella era más hermosa que él. Una vez el patito feo estaba jugando con la nieve y después tenía hambre y frío. Entonces vino un granjero y tenía frío el patito. Entonces el granjero le llevó a su casa para vivir con él. Entonces el patito feo se vio en el reflejo de su agua y era un cisne hermoso.